Lucharán de 2 a 3 caídas sin límite de tiempo. Por el bando rudo, el hombre que ha demostrado el estilo depurado en el tope, el Santo. El divino lagunero Blue Panther, capitaneados por el gladiador que da una cátedra de rudeza en cada encuentro, Black Warrior. Por el bando técnico, un hombre que le imprime un estilo barroco a la lucha libre moderna, Mr. Águila. Ídolo en el Japón y maestro de lucha libre en México, el último dragón. Capitaneados por el ardor, la vocación del hombre que ya tiene un lugar ganado en el Salón de la Fama, el Negro Casa. Referís, el Burro, Rodolfo Ruiz y el Rocker, Baby Richard. Señoras y señores, sean ustedes bienvenidos. Esta es la México Catedral. Entrada de primera, lleno de bote en bote en esta México Catedral. Y el cuadro de batalla de 6x6 ya está caliente. Rudos contra técnicos. El maestro lagunero Blue Panther enfrente de un sensei japonés, el último dragón, doctor Alfonso Morales. Gracias, Leobardo Magadán. Amables amigos de la República Mexicana, amigos de Televisa, que estamos irrumpiendo con este que es un duelo extraordinario, Gusano de Seda. ¿Cómo no? Puesto que el último dragón es un luchador muy rápido, pero enfrente tiene al maestro lagunero Blue Panther. Y ven ustedes, movimientos, no se quiten de su televisor de Televisa Deportes, porque van a ver exactamente muy buena lucha. Aquí está el Blue, maestro lagunero, llevando la mejor parte el japonés, presa de muñeca. Ahora el mexicano es el hombre que está realizando la osadía. Vienen los dimes y diretes, lenguaje deportivo de lucha libre profesional. Y después nuevamente se engarzan y presentan estas novedades, estas situaciones que agradan al público reunido en esta México Catedral. Las porras se dividen, doctor. Así es, porque estamos viendo a dos auténticos jerarcas de sus respectivos bandos. Son propietarios de ejidos de talento. Por ello, el rey del Chabú Chabú, amables amigos, está contendiendo frente a este que es el ídolo de Pedro Fuentes, de las calles de apartado, el auténtico Blue Teacher Blue. Ahí tenemos los movimientos. Muy al alba está el luchador rudo, que es Blue Panther, pero el sensei, que es el último dragón, también sabe manejar los movimientos. ¿Qué estará pensando ahorita Mr. Águila, que tiene alrededor de él 5 grandes luchadores? El Negro 440, el último dragón, Blue Panther, Black Warrior y el Hijo del Santo. Creo que está pensando que ya está en un nivel en donde es un reconocimiento a sus salidas anteriores. Tal es así, doctor. Eso es cierto. Es un premio a su capacidad, pero también es un paquete. Un duro paquete que tiene este hombre. En esta ocasión, aquí está Blue Panther, maestro lagunero, sensei japonés, queda en malas condiciones. Aquí el último dragón dándose la vuelta. Y sin embargo sigue con ese rictus de dolor. El conteo se quedó en 1, el del profesor Ruiz. Y vámonos rápidamente, amables amigos, vean nada más. Estamos viendo, para los puristas de la lucha libre, este es un auténtico bocato di cardenale. Cómo no, y hacen movimientos de lucha grecorromana que un francés de apellido Plancet en 1900 trajo la lucha grecorromana a México. A principios del siglo. Aquí estamos viendo estos dos hombres dándole la vuelta a la esquina. Se empiezan a desglosar.
a sintetizar. Empiezan a tratar de buscar el talón de Aquiles del rival. Lo logra el maestro lagunero, quien lleva la mejor parte. Aquí viene la respuesta japonesa con esta. Este movimiento de yegua. Y después el mexicano controla. Así es, y ve nada más el nipón. Ve nada más también, esta es una hermosa estampa. Y una pieza de lucha buena. Lucha impresionante, como en aquel tiempo del profesor José Espino Barros, que aprendió muy bien la lucha grecorromana en 1900, León. Así es, Pistolero Yáñez. Pequeños trozos de cultura luchística. Y mucha gente estará recordando. Aquí está el ídolo, el santo, la leyenda viviente. Enfrente al 440, este es el hombre que causa polémica, pero también el plateado, doctor. Así es, y ve nada más aquí. A Lorena San Román entregándosele al negro, 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 negro. Estimables amigos, es una sucursal del Averno, la casa de Asdrúbal. No se pierdan ustedes movimientos. ¿Se acuerdan del torneo increíble que el Santo y el Negro 40 hicieron pareja? Pues esa pareja es extraordinaria. Ojalá y se pudieran reconciliar en algún tiempo, Leo. Así es, Pistolero. ¿Quién nos recuerda ese duelo extraordinario? Aquí viene el 440, ritmo de láser. Patadas del Santo, del hombre legendario. Quiso dar por segunda ocasión, ahora se lleva estas patadas del 440 y esto se pone caliente. En efecto, son gladiadores que se subliman. Cuando hay una gran entrada, esta es la motivación. Esta es la entrega de un público conocedor que semana a semana idolatra, que semana a semana reconoce. Hace 15 días era Negro Santo Partners, era Santo Negro Parejas y hoy la gente se le entrega al 440. Y ahí están los movimientos. Si se han percatado ustedes, no ha habido un solo golpe. Ha habido lucha, pero se han dado fuerte, pero sin golpes. Así es, una lucha tosuda. El Santo sale bien librado. Y después, con clase, el 440 empieza a arremeter también. Se miran. Esa mirada que corta. Esa mirada filosa, fría, como el hielo. Y después cada uno se van erguidos hacia donde los esperan los suyos. Esta es la México Catedral, ambiente de lujo, en un cuadrilátero que ya parece carbón encendido. Así es, amables amigos, qué mejor marco para la despedida de Fray Tormenta. Y aquí vamos a ver, amables amigos, de qué está hecho Mister Águila. El hombre que regresa a la serie y el estable. El hombre que regresa a la empresa más importante en la historia de nuestro país. Vamos a ver si tiene nervios de acero, si los tiene bien templados, porque al pisar la Catedral de Lucha Libre, que es la Arena México, causa muchos nervios y más en estas luchas, León. Así es, Pistolero. Desnucadora por parte del Black. Uno, dos, dos segundos solamente. Una felicitación al a don Rubén Palafox, campeón nacional de taekwondo. Se va a Alemania, uno de los deportistas de alto nivel mexicano. Lazo al cuello que prospera, doctor Alfonso Morales. Y ve nada más cómo somete Warrior Black Warrior. Blood Warrior, señoras y señores, luchadorazo. La semana pasada, Mister Águila dio una demostración de las innovaciones que en este 98 y definitivamente esto está, señoras y señores, que arde. La gente está con este que es Mister Águila. ¡Qué golpe se acaba de dar! ¡Y el movimiento impresionante! Cerca de nuestros camarógrafos de Televisa Deportes. Jugándose la vida estos hombres. Aquí está el Blue, el Blue, el 440 desde las alturas se lanza. Da en el blanco, 440 contra la resortera, 440 se lleva el Blue. ¡Se lo llevó, se lo llevó, se lo llevó!
¡Se lo llevó finalmente! Y aquí, amables amigos, aquí tienen ustedes en esta toma cenital. ¿Cómo están increpando? Algo pasó. Hay una imprecisión por ahí. Vamos a tratar de ir, amables amigos, a la repetición. Porque hay una confusión entre el rey del Shabu Shabu y este que es el extraordinario maestro Lagunero Panther. Amables amigos de Televisa Deportes, algo está pasando en la mejor lucha libre del mundo por Televisa Deportes. Repetición. Hermosos movimientos. Sale así Black Warrior, un luchador impresionante, y vean dónde se pega, en la parte de la espalda baja a un costado y le llegó a pegar a un camarógrafo, cerca de nuestros camarógrafos de Televisa Deportes, y vean ustedes la acción, el movimiento precioso, bonito, cómo aguantó la toma nuestro camarógrafo, jugándose la vida en serio con estos atletas. Y este otro ángulo de la repetición, qué giro hace el negro 440, engarza completamente a su adversario, pone un candado en la cintura, le pone hombros lona, espalda plana, 3 segundos del movimiento, y aquí estaban rindiendo al santo con un castigo de candado invertido. Otro ángulo de la repetición, se engarza perfectamente, se enreda en su oponente, en su beligerante, le pone la espalda plana, y el santo quería hacer un movimiento de suplex, se pasa hacia atrás. El profesor, el sensei, el último dragón, y con este movimiento de candado invertido, estaba rindiendo al hijo del santo. Ya se oye la ocarina para el llamado a la segunda caída, caballero inglés Leo Magadán. Gracias, pistolero Yañez. Segunda caída, toda la carne al asador. Aquí están los estetas, el 440 que le dedica esta lucha a Víctor Medina, allá en Tijuana, Baja California Norte, donde nos escuchan, doctor. Mientras tanto, señoras y señores, aquí vámonos arrancando. Segunda caída, Mr. Águila frente a Black Warrior. Mientras tanto, aparece el puntapié diestro del maestro Lagunero Panther. Y ahora, después de ver esa primera caída, como el colofón se dio, vamos rápidamente a repasar quiénes son los capitanes para que así usted se dé una clara idea de cómo está esto. Pues clara idea, es el negro 440 y el hijo del santo. De manera, amables amigos, que por eso concluyó el referee, no fue muy gráfico, solamente alzó las manos, dijo que no. Aquí está Mr. Águila, llevándose este castigo, 3-1, artimaña del montonero. Aquí está el Black, jalando fuerte a su rival, que ya no pone resistencia, por lo menos así lo nota. Lo cuelga, lo tiende para castigarlo de esta manera el Black. El Black y sus patadas. Allá en segundo cuadro se ve a Blue, el maestro Lagunero, y al hijo del santo, ahora sí haciendo de las suyas. Y aquí tienen ustedes, amables amigos, una evocación, que noches aquellas, cuando el santo castigaba de esa manera a Luis Ramírez Romero, el gladiador. Y en esa ocasión, en la Arena México, perdiera la máscara Luis Ramírez Romero, el gladiador, y el santo se proclamaba en esa ocasión gran vencedor. Así es, mi querido pistolero. Aquí está el hijo del santo, con este candado, asfixiando momentáneamente al sensei japonés. Hasta allá llega Baby Richard, se arma el zaperoco. Los rudos tienen las riendas de esta batalla, el cuadro de batalla está más caliente que nunca. Sale de esta manera el japonés. Y aquí tienen ustedes, amables amigos, ¿cómo estamos? En lo que es la esquina, Mr. Águila, Black Warrior. Y aquí le quiere romper la tapa, ven la posición técnica que guardan el par de oficiales a bordo de la plataforma, 3 felones. Y ya le rasgó la máscara a Mr. Águila. Recuerden ustedes que Mr. Águila dijo que iba por todo sobre Black Warrior, por su máscara, por su campeonato y por todo, Leo. Así es, pistolero. Lazo al cuello por parte del Black. Mr. Águila se queda en malas condiciones. Aquí está el Blue, retomando la acción, continuándola en esta que es artimaña del montonero, tejiendo el dolor, tejiendo el castigo. Mr. Águila en malas condiciones, no reacciona, el dolor lo muerde. El Blue
Maestro Lagunero está atendiendo al sensei japonés. Y aquí tienen ustedes, amables amigos. Este es el gladiador más veterano de estos seis. Y después aparece en el negro 440, el santo. Después creo que está a la par también el rey del Shabu Shabu. Y aparecen los novatos Mr. Águila y Warrior Black. Exactamente. Es una buena observación cuando Blue Panther se va con todo, y si ustedes se fijan que el santo y el negro no se han golpeado hasta ahorita, León. Hasta ahora se han respetado, pistolero. Aquí está el Black y el santo que se lanza castigando con la rodilla al rival. El negro 440 alcanzó a darle al maestro Lagunero, quien se engalla tanto sobre el cuadrilátero como debajo del mismo. Siguen las acciones. Aquí está el 440. Que se crece al castigo, llega el santo y ahora sí se empiezan a dar con todo. Amables amigos, la gente está entregada con el negro 440. Vaya golpe, vea nada más cómo responde con el antebrazo. Y esta es una auténtica parafernalia lo que ha hecho hoy la presencia de una gran entrada. Esta que es, señoras y señores, la vitamina más emotiva para los gladiadores. Claro que sí, esta excelente entrada. Y imagínense ustedes que nos esperamos el día 5 de junio, máscara contra máscara. Steel contra el Rayo de Jalisco Junior. Así es, mi querido pistolero Yáñez. 440 vociferando. Este es el ambiente en la México Catedral. Mucha ferocidad, pero también mucho deportivismo de estos hombres. Mr. Águila azuza al Black. Y Maestro Lagunero aguarda. Aquí tenemos a estos dos hombres. Un pique que empieza a arder entre Mr. Águila y el Black. Vamos a ver si cobra dimensiones estratosféricas, pistolero Yáñez. Claro que sí. Y entra rápidamente Blue Panther y el negro 440, lo mismo que el doctor Alfonso Morales. Gracias, gracias, analista de la televisión mexicana. Aquí tienen ustedes al de la Nueva Vizcaya. Aquí tienen ustedes al de la comarca. Aquí tienen ustedes al negro 440. Uno de ellos, señoras y señores, es más novato, menos experiencia, pero es una de las grandes figuras de la empresa mexicana, como es el negro 440. Salida de bandera sobre la tercera, con un descenso libre impresionante, como si estuviera allá por el rumbo de la mujer dormida. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Qué manera, amables amigos, de proyectar! Como siempre, jugándose la vida. El santo, por eso es figura cimera, figura non de la lucha. Exactamente, y siguen dando con todo en esa segunda caída. Los técnicos se están acoplando perfectamente y la gente apoyando a sus fans. Así es, aquí está Mr. Águila. A las alturas, el Black con este crochito. Mr. Águila, Mr. Águila, Mr. Águila entra en la tercera. Mr. Águila, Mr. Águila. Segundos y los referees al unísono con esa sincronización propia de los grandes cuenta esos segundos letales. Amables amigos, por eso la lucha libre forja ídolos. Por eso, amables amigos, la gente reconoce con la importancia del tiempo del mismo a gladiadores. Cuando aquí va a haber una equivocación, van a anunciar la tercera caída cuando esto ya terminó en dos. Señores y señores, por Televisa Deportes, repetición. Repetición de lujo para ustedes. Movimiento del negro 440, aprovecha el santo del impulso y sale como flecha. Le da a su compañero Blue Panther, se hace a un lado el negro 440. Qué lucha dieron estos muchachos. Y el movimiento, una posición C como si fuese un clavadista, y cae de plancha en su objetivo sobre su adversario, sobre este elemento buenísimo que es Black Warrior. 3 segundos del reglamento. Los técnicos se llevan en dos caídas al hilo la lucha. Origen de la transmisión, la México Catedral en el planeta Tierra. ¿Desde dónde les decimos que si es emotion? ¡Si es espectacularidad de idolatría!
No se olvide usted, es Televisa Deportes.